Capa 7. La monarquía francesa y las guerras de religión. Naturaleza sagrada y fortalecimiento del poder real. Francisco I y Enrique II. La Francia de comienzos de la Edad Moderna era el país más rico y poblado de Europa. Un reino central con sede en las Cortes de París y múltiples reinos más autóctonos que recibían algunos la denominación de Pays d'États, dirigidos por sus propias instituciones, como Normandía, Languedoc, Bretaña o Provenza. Pese a todo, Francia comenzó una deriva hacia el absolutismo real, como muestran textos del humanista Guillaume Baudet, refiriéndose a Francisco I en 1518. Luis XI, entre 1461 al 83, anexionó el Ducado de Borgoña en 1477 y los dominios de los Anjou al morir su último representante masculino. Otro ducado, como Bretaña, estuvo hasta 1532 muy ligado a la corona francesa, debido a los casamientos de la duquesa Ana y su hija con los reyes franceses, hasta que se incorporaron de forma oficial al dominio real. El Hôtel du Roy, la Casa Real, contaba con los organismos de gobierno heredados de la Curia Regis medieval, por lo tanto, derivados del deber de colaboración con el rey. Algunas eran el Consejo de Rey Principal, órgano de gobierno, Parlamento de París, que administraba justicia, y la Cámara de Cuentas, que vigilaba las finanzas. El Consejo del Rey era más complejo. Tenía acceso a múltiples personalidades, familiares reales, alta nobleza, altos cargos públicos como militares y miembros más destacados del clero, juristas formados en las universidades, etc. Y todo ello le llevaba a perder su operatividad. Ello llevó a principios de la Edad Moderna a crear nuevos estamentos como el Gran Conseil para ejercer la alta justicia, pequeños consejos privados de 5 o 6 miembros y que fueron el núcleo principal del gobierno dirigido por un conseller o conseller y tuvieron diferentes nombres como Conseil Secret o Conseil des Affaires. A principios del siglo XVI se crearon estamentos afines al Consejo del Rey, pero sin dividir las funciones del mismo, sino que los consejos que se crearon dependían de este, como Consejo de Finanzas, de Estado o Judiciales. Ello llevó a la pérdida de importancia de instituciones más importantes, como los Estados Generales, entre 1484 a 1560. La mayor parte de cambios provino de los reinados de Francisco I, entre 1515 al 47, y su sucesor Enrique II, de 1547 al 59. Uno de los cargos más importantes fueron los secretarios del rey, que se repartían la administración geográfica del reino, así como los asuntos internacionales, y que derivaban en secretarios de Estado a semejanza de las instituciones españolas. Uno de los mayores problemas surgirá de la relación entre Iglesia y Estado. El concordato de 1516 daba poderes al rey para la elección de obispos, unos 80, y abades, unos 600, a cambio de llenar las arcas del papado. Otro problema eran los gobernadores de las 12 provincias en las que se dividía Francia en el año 1500 y su alto nivel de poder, tanto militar como de control. El problema se veía incrementado por la gran cantidad de entidades locales dirigidas por los bailes o senescales, nobles que vivían en sus fortalezas y con gran poder a través de sus redes clientelares. En 1552 Enrique II creará unos parlamentos judiciales intermedios entre entidades locales y el poder central, los presidux, aprovechando antiguas instituciones medievales en ciudades como Toulouse, Grenoble, Burdeos, Dijon y París, se irán añadiendo otros como Rennes en Bretaña en 1554. Además de múltiples funciones administrativas, judiciales, etc., un elemento les dotaba de gran poder que era la transmisión de los edictos reales y su derecho a objeción, anuladas por derecho real de lit de justice. Las finanzas francesas a principio de la Edad Moderna estaban divididas en finanzas ordinarias para la manutención de la Casa Real y sus dominios y las finanzas extraordinarias, mucho más cuantiosas y afectando al Estado. Los dirigentes de ambas se reunían para dictar una especie de presupuesto en un consejo denominado Estados Generales de Finanzas. Francisco I creó en 1523 el Trésor del Espargne, un estamento que centralizará todos los ingresos
para en 1542 crear 16 generalidades y en cada una de ellas un bureau de finances para la recaudación de impuestos. El más alto nivel de control de todos los impuestos pertenecía a las cámaras de cuentas en París y las cortes de ayuda de los diversos parlamentos. Existían diversos impuestos, aunque el mayor poder recaudatorio lo tenía la taille, un impuesto que se aplicaba a los campesinos, y como los estados generales no se reunían, sus continuas subidas eran aprobadas por el Consejo del Rey. Los movimientos de mercancías eran gravados por las aides y en aduanas con las traités, mientras la sal tenía su propio impuesto denominado gabelé. A pesar de las subidas, durante el siglo XVI fueron incapaces de soportar los fuertes gastos de la Hacienda Real durante la Guerra de Religión. Existía una doble fiscalidad, por un lado los pays d'élections, donde funcionarios reales recaudaban los impuestos, y por otro los pays d'états, que tenían una cierta autonomía a la hora de gestionar los mismos. La extensión de la autoridad real crecía gracias a cargos que con continuos sobornos engrandecían las arcas reales. El avance del protestantismo, calvinismo político y crisis del régimen Valois. Varios fueron las causas del avance del protestantismo en Francia, como participación del humanista francés Jacques Lefebvre de Taplès en las reformas del clero francés y la circulación de las obras de Martín Lutero libremente por Francia. A pesar de la condena de la Universidad de París, la Sorbona, y que al principio Francisco I las permitió, a partir de 1536 fueron perseguidos y con mayor violencia con Enrique II y la Cámara Ardiente, que mandó a la hoguera a un buen número de protestantes. La reforma protestante en Francia tuvo su figura en Juan Calvino a partir de 1540, con una organización que aumentaba constantemente. A mediados del siglo XVI había casi 1 millón de calvinistas en Francia, y en especial en París, zonas del oeste y sur, Normandía, Guyena, etc. En 1559 se organizaron los calvinistas desde las iglesias locales hasta sínodos, donde se reunían para tomar las decisiones. Para defenderse también se organizaron políticamente los hugonotes. A la crisis religiosa se unirá la crisis económica a finales del reinado de Enrique II. El país se sumió en continuas guerras desde 1562 a 1598 y de enorme violencia. A ello se sumará la inestabilidad en la corona francesa tras la muerte de Enrique II, con la llegada al trono en edad muy temprana de los hijos de Enrique II y Catalina de Medici. Los enfrentamientos fueron entre católicos y hugonotes, pero con multitud de intereses entre nobles y el poder real, linaje, clanes y la política indecisa de la corona francesa. Lo peor estaría por llegar a finales del siglo XVI, con la desaparición de la Casa Valois en 1589. La Primera Guerra de Religión, Enrique III, Felipe II y la Liga Católica. La muerte de Enrique II en 1559 deja a Francia en manos de un adolescente de 15 años y frágil salud, Francisco II, en una época muy delicada, con el calvinismo a las puertas y enormes apoyos incluso entre los nobles. Aconsejado por su esposa, María Estuardo, deja la corona en manos de regentes de la familia de esta, la familia Guisa. Esto produjo malestar entre la nobleza francesa, en especial los hugonotes, como Antonio de Borbón, rey consorte de Navarra, no solo por la cuestión religiosa, sino que detrás había razones políticas, como las de Annie de Montmorency, un condestable consejero en tiempos de Enrique II y muy contrario a los nuevos regentes. Todo ello desencadenó la conjuración de Amboise para expulsar a los Guisa, reprimida con violencia. Este clima de violencia se calmó con la muerte del joven rey en diciembre de 1560 y la salida del poder de la familia Guisa. Con ello, una nueva regente entraba en escena, Catalina de Medici, viuda del anterior rey Enrique II y madre del nuevo rey Carlos IX, hijo de ambos. Se iniciaba un periodo de reconciliación, lo que facilitó la expansión del protestantismo. En 1562 se produjo un intento de unificación de las dos religiones, aunque fallido, y supuso la concesión de Catalina de Medici de libertad de culto público a los calvinistas,
fuera de las murallas de las ciudades francesas y de reunión privada dentro de ellas. Esta tolerancia levantó en contra a los católicos más radicales, como la familia Guisa, con la alianza del antiguo enemigo ahora reconciliado, Aní de Montmorency, y el mariscal de Saint-André, que formarán un triunvirato en nombre de los católicos. Una serie de incidentes, como una represión de protestantes y el traslado del joven rey a Fontainebleau en París, desencadenó una guerra entre ambas partes en abril de 1562. El resultado fue la conquista de varias ciudades por los protestantes con la ayuda de la reina de Inglaterra. Un año después, la reina madre pacificó el país con el edicto de Amboise en 1562, con menos libertades para los protestantes, llegando Carlos IX a la mayoría de edad y al reinado. En la segunda de las guerras, entre 1557 y 58, lo más trascendente fue la caída del moderado canciller del reino, L'Hôpital, y que llevará a una radicalización de las posturas de la reina madre, Catalina de Medici, y a la formación de ligas o agrupaciones de católicos radicales. La tercera guerra comenzó en 1558. A pesar de las derrotas, los hugonotes consiguieron, tras la paz, hacerse con la ciudad de La Rochelle, sede de la defensa calvinista. Al final de esta contienda, el rey Carlos IX se alejó de su madre y se acercó a los hugonotes, con la esperanza de conseguir ayuda para sus campañas exteriores. La reina madre y los católicos intentaron acabar con él, y la protesta de los hugonotes desencadenó en la matanza de San Bartolomé, donde unos 2.000 dirigentes protestantes fueron asesinados. Entre la reina madre y un temeroso rey Carlos IX, dieron orden de asesinar a los cabecillas hugonotes, y esto fue aprovechado por las milicias cristianas más radicales para actuar en nombre del rey y acabar con el mayor número posible de opositores, extendiendo la matanza a otras ciudades. Esta matanza trajo consecuencias, ya que la organización política de los hugonotes y su sentimiento de resistencia recorrió toda Francia, haciéndose fuertes los bastiones protestantes del oeste y sur de Francia. Por otro lado, surgirán grupos conocidos como los políticos, católicos moderados, que solo deseaban el acuerdo para pacificar el país. La Cuarta Guerra tuvo como escenario el sitio de La Rochelle, con el duque de Anjou encabezando el ejército real. El cambio de rumbo de otro miembro de la familia real propició el descontento de todos, y surgirá un nuevo partido más cercano a los protestantes, que solo buscaba la paz. La muerte de Carlos IX en 1574 desencadenó la quinta de las guerras, con Enrique III como nuevo rey, apoyando a católicos y reprimiendo a protestantes. Destacan dos fases, hasta 1576, de marcado control de los hugonotes, con mayores libertades tanto de culto como políticas, y desde finales de ese año hasta 1580, donde el malestar de los católicos llevó de nuevo a las formaciones como la Liga, a la que se unirán figuras como el propio rey o Enrique de Guisa, y que llevarán a Francia a dos nuevas guerras que sirvieron para recortar las libertades de los hugonotes. Enrique IV y el Edicto de Nantes, 1598. Tras la paz de Flech en 1580, llegará un periodo tranquilo en las relaciones, pero bajo una enorme crisis económica. El problema tras la muerte del duque de Anjou en 1584, que dejaba la herencia del trono a un protestante, Enrique de Navarra, podía acarrear grandes problemas. La familia Guisa comenzó de nuevo su trabajo en contra de los protestantes, favoreciendo al tío del futuro rey, el cardenal de Borbón, como sucesor. En 1585 los protestantes volvieron a perder gran parte de sus derechos, además de contar con el apoyo del papa Sixto V, que declaraba hereje a los borbones para impedir sus derechos al trono. Empezaba la última de las guerras y la más devastadora, conocida como la Guerra de los Tres Enriques: Enrique de Navarra, Enrique de Guisa y el rey Enrique III. Una vez más, el rey mostró que para él era más importante la política que la religión, primero intentando negociar, lo que le llevó a ser perseguido y obligado a abandonar París. Para contentar a los Guisa, lo nombró lugarteniente del reino, y poco después, tras el desastre de la Gran Armada francesa, acusarlo y asesinarlos.
Ello llevó al levantamiento de los católicos contra su rey, el cual tuvo que buscar el apoyo de los protestantes dirigiendo el ejército de hugonotes hacia París, donde murió en manos de un dominico en 1589. El nuevo rey Enrique de Navarra, coronado como Enrique IV, tras su acercamiento a los católicos, siguió luchando contra el rey impuesto por la Liga, el cardenal Borbón Carlos X, que preso se vio obligado a traspasar el poder al duque de Mayenne. La lucha continuó con el sitio de París por parte de Enrique IV, que tuvo que ser liberada por los españoles que llegaron desde Flandes. España entraba en conflicto con la intención de Felipe II de coronar reina a su hija Isabel Clara Eugenia como nieta de Enrique II. Desde París y con el apoyo del nuevo Papa Gregorio XIV, acabaron las posiciones de los protestantes en los Alpes y la Provenza. Para contrarrestar la fuerza del monarca español, Enrique IV forma la alianza con Inglaterra, las Provincias Unidas y algunos príncipes alemanes con el denominado Bloque Atlántico. Enrique IV prosiguió su acercamiento a los católicos hasta que se consagró como católico en la Catedral de Chartres en 1594. Pero la guerra civil continuó, incluso se reavivó durante 3 años la lucha contra la España de Felipe II. El cansancio acumulado acabó con la paz de Bervins, donde se firmó el Edicto de Nantes en abril de 1598, en el que se reconocían los derechos de los protestantes de culto restringido con la excepción de París, plazas de seguridad, acceso a la política y a los cargos públicos. Las consecuencias fueron una enorme crisis económica y una corona fuertemente endeudada. Por otro lado, la corona salió reforzada al consentir la convivencia de religiones, poniendo la sólida base que permitía el fortalecimiento de la monarquía. Cronologías importantes de este periodo. 1498. Muere Carlos VIII y le sucede en el trono de Francia Luis XII. 1515. Muere Luis XII y le sucede en el trono Francisco I. Batalla de Marignano y recuperación francesa de Milán. 1559. Muerte de Enrique II y coronación de Francisco II. Primer sínodo protestante en París. 1562. Inicio de la Primera Guerra Civil. La matanza de los hugonotes. 1563. Edicto de Amboise. Fin de la Primera Guerra Civil y mayoría de edad de Carlos IX. 1567. Inicio de la Segunda Guerra Civil. 1568. Edicto de Longueuil. Fin de la Segunda e inicio de la Tercera Guerra Civil. 1570. Edicto de Saint-Germain y fin de la Tercera Guerra Civil. 1572. Matanza de San Bartolomé e inicio de la Cuarta Guerra Civil. 1574. Paz de La Rochelle y fin de la Cuarta Guerra Civil. 1575. Quinta Guerra Civil. 1576. Saqueo de Amberes. También en este mismo año el Edicto de Beaulieu y la conclusión de la Quinta Guerra Civil. 1577. El principio fue en marzo y al final en septiembre de la Sexta Guerra Civil con la paz de Bergerac, el Edicto de Poitiers y en 1580 Séptima Guerra Civil concluida con la paz de Fleches. 1598 Edicto de Nantes que se restableció el catolicismo en Francia y la tolerancia religiosa y en 1598 paz de Bervins entre Felipe II y Enrique IV de Francia.